Hoy nos vamos a ¿dónde? Cueva de Almanzora, Cabo de Gata, Níjar. Y de Gata, tres. Y lo que salga. Improvisación total. Adiós. Adiós, no. Adiós. Adiós. Perdona, el castillo está. Sus tesoros a porfía te los vienen a ofrendar. Yo solo la copla mía con mi cariño tenía para dártelo, Almería, para dártelo, Almería. Hecho al viento este cantar. Si hasta ti podría como un velero llegar, tierra hermosa de Almería. Esto es lo que queda. Las ventanas, ¿las ves? Ahí has visto con esto. Esto es lo que queda, sí. Viviendo sí, sí, media casa está afuera y media de claro cueva. Y este también. Este tiene una cueva. Mira, hay una puerta de entrada. Allí hay una ventana. A la derecha hay un bloque. Sigue el reto del bloque y más adelante verás. Una cosa rosa, que hay coches aparcados. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Sí. Te paras allí. Muchas gracias.
como hay muchos críos que se han muerto por aquí, perfecto. Y subir andando. Es el de todo. Perfecto, muchas gracias. Ahí, mira, la puedo por ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Jorge. Jorge, Rafa. Mi abuelo. Encantado, Rafael. ¿Y tú? Rafael José. Y José. Yo tuve una Vespa 200. ¿Ah, la, sí? La primera moto que tuve. Y después otro, tuve una vez una Yamaha 400. Sí. Ajá. De que pesa, era un hierro, aquello pesaba casi 300 kilos. Sí, sí, sí. Y después la vendía y ya no me quedé sin nada. Y ahora tengo ahí dos bicicletas. Anda. Y ahora estaba arreglando una. Porque hay unos pinchos, hay unas hierbas, sí, que tienen unas pinchitas como un alfiler. Sí. Y si pillas alguna por el camino, se te... y el neumático de atrás, como lo tengo muy liso, ajá, pero no liso porque está liso de andar, que me lo puso el tío muy delgado. Tengo, vale, que me ponga taco, de taco. Sí, de campo un poquito más de... Y estaba un pinchazo ahí, ah, como perfecto, me lo arreglaba yo cuando tenía 19 años en Aragón, que ciudad. ¿Y para qué vendió la Vespa? La Vespa la vendía porque ya no la tenía. Nosotros hemos vuelto a comprar Vespa. Yo te lo vamos a entrar y mirar. Mira, 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 mira. Qué barbaridad. Y esto en verano fresco, en invierno cálido. Oye, esto está todo bajo la tierra, ¿eh? Todo bajo la tierra. Ay, qué bien. Entra, entra. Qué bien. Yo siempre que viene alguno se la enseño. Pues que esto ya. Esto ya es parecida a esta, pero es igual. Todas son mira, iguales. Mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Esta tiene otra habitación. Otra, joder. Sí, los abuelos que ya se murieron, esos que son los fundadores, esos eran todos nativos del pueblo de aquí. Ajá. Ya después tuvieron hijas y nietos. Sí, sí. Y se ha crecido la familia. Esos ya. Esos uno se murió hace 3 o 4 años, han muerto los dos. Pues está perfecta la. Fíjate tú. Anda. Eso de abuelos a hijos. Eso. Esto viene de herencias. O sea, cuando se muera el último de la saga, se acabó. Alguna hay vendida. La mía es vendida que se la compró. Ah, ¿sí? Toda destrozada y la apañeo. Ah, muy bien. La fachada, le hice todo. La suya tiene un... Porque yo hace que estoy jubilado en momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace que estudien un poco. Aquí en San José nos ha pegado un pescadito y unas cositas en el pescador. Venga, hasta nueva orden. ¿Por qué? Ya no le gusta el marisco. No me... Salmonete. Sí. Y rodaballo. Muy bien. Bueno, con todo. Thank you.
Estamos en Agua Dulce, que viene a ser Sweet Water. Yo ya he terminado aquí. Será un pueblo muy bonito. Pasarás por aquí algún día. Algún día. Hemos llegado a Agua Dulce y por un error informático nos hemos cambiado de hotel. Pero bueno, ha sido para mejor, creemos. H0, aparta hotel, que lleva abierto un cuarto de hora. Y vamos a guardar la moto. De futurista. Todo futurista, no hay nadie. No te abre la puerta a nadie. Eso sí, cobrarte te cobran la máquina. Bueno, vamos a aparcar la moto. Adiós. No puedo parar. Ay, mamá. No puedo parar. Baila disco, baila salsa. Para luego comprobar que bailando un buen merengue es con lo que gozarás. Ay, mamá. No puedo parar. Ay, mamá. No puedo parar. Se me van los pies solitos. No me dejan descansar. Si esta fiesta sigue así.